delincuentes, han venido policías. ¡Qué vergüenza! Sin embargo, la gente de Castillo viene con piedras, huevos, palos, está mal. Les han tirado piedras y huevos. La gente de Castillo que está allá al frente, están con piedras en el bolsillo y eso está mal. Debemos elegir libremente. Del debate presidencial que definirá el destino del país, en Arequipa Keiko fue recibida con huevos, frutas y piedras. Los simpatizantes naranjas acusaron a los simpatizantes de Castillo de azuzar a la población a la violencia. Además, se difundieron fotos en las redes sociales de Arequipa luego de que cientos de seguidores de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón desataron una ola irracional contra la caravana de Keiko Fujimori. Hay más de 20 personas heridas, incluyendo adultos mayores. ¡No queremos la China! ¡No queremos la China porque es una ratera! ¡Nos engaña! En los años 90, ¿cuánto nos saqueó el Perú? ¿Cuántas concesiones ha hecho a Intel Perú? Pesca Perú, ¿cuántas casas ha vendido a las transnacionales? Estamos cansados de la corrupción. Ella cuando fue congresista no hizo absolutamente nada. 500 días no asistió a lo que es a las sesiones. ¡Abajo! ¡Abajo! Señores, ¡abajo! Ese es... Señores, así lo recibe Arequipa. Así lo reciben en Arequipa. ¡Arequipa! 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 Los de la Policía Nacional del Perú. Y la gente. ¡Avance, avance! ¡Avance, avance! ¡Avance! ¡Apoya, apoya! ¡Apoya, apoya! Ahí está tratando de empujarlo. Están empujando, señores, a las personas, los de la Policía Nacional del Perú. Vamos a tomar las tomas. Le están empujando, señores. Le están golpeando, señores, ahí. A nosotros también nos empuja. Sin duda, una situación muy lamentable para quienes fueron de manera pacífica. ¿Crees que este tipo de comportamientos radicales no deben permitirse? ¿Qué te parece el recibimiento de Keiko Fujimori? Te invitamos a dejar tus comentarios en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.